Gracias a todos por su asistencia a esta última conferencia del ciclo de otoño. En especial queremos agradecer al Ayuntamiento de Jaca que nos ha autorizado este salón de ciento para este ciclo y también ha puesto a nuestra disposición el poder transmitir en streaming la conferencia para nuestros socios que no son de Jaca. Hoy la conferencia la impartirá Francisco Aisa, que nos va a hablar sobre agricultura y ganadería en la montaña, pasado, presente y futuro. En las conferencias anteriores, Enrique Satué y Daniel Gómez nos hablaron sobre el patrimonio en la Bretaña, de distintos puntos de vista. El primero, desde sus vivencias, viajes y reflexiones. Y Daniel nos enseñó que no hay ni hay que alejarse de Jaca casi nada para observar el rico patrimonio que nos ofrece la naturaleza y que nuestra obligación es conservarla y seguir viendo estas especies endémicas en nuestro Pirineo. Hoy Francisco Aisa nos explicará el futuro, espero, que tendrán los agricultores y ganaderos en la Bretaña. Fran, espero que tu conferencia nos ayude a comprender el trabajo de muchas personas que, como tú, viven en los valles pirenaicos y que muchos de nosotros desconocemos tu trabajo. Además, hay que reconocer cómo tus antecesores, con su forma de vida, intentaron transmitir esta defensa de las tradiciones. Esperamos que nosotros también podamos transmitirla a nuestras generaciones futuras. Como dicen otras conferencias anteriores, hoy se cuenta conmigo también Juan Carlos Moreno, antiguo presidente de la asociación, ya que durante su mandato fue cuando se organizó este ciclo. No sé si hacemos mucho tiempo, pero intentamos hacer toda esta programación para un año o el año anterior. Y de esta forma, pues le tocó a él preparar este ciclo de conferencias y buscar los conferenciantes. Por eso quiero hoy que lo presente él y diga pues todos los cosas tan importantes como Fran trabaja en su campo. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Buenas tardes a todos. Sí, como dice Paco, ya es mi despedida aquí como presidente, bueno, de cosas que hice o que estuvimos planteando cuando yo era presidente de la asociación. Pero como bien sabéis, y luego os contaré luego al final, después de la conferencia, esto sigo trabajando para la asociación, bueno, y para Jaca en general y para todos vosotros. Bueno, me toca presentar a Francisco Aisa Otín, que como todos sabéis, pues nació en Jaca. ¿Qué voy a decir de presentar a Fran? Que es como el otro día, pues hablando de Daniel, ¿cómo voy a presentar a Daniel, que es de aquí de enfrente, o sea, de la calle Chegaré, y tú eres pues, de la calle Domingo Miral, que esto, no puedo decir que hemos crecido juntos porque eres bastante más joven que yo, pero bueno, el caso es que siempre, o sea, de toda la vida nos hemos visto, y entonces esto me ha gustado mucho el poder contar contigo para cerrar mis actuaciones en los ciclos de conferencias de la Asociación Sancho Ramírez. Bueno, nacido en Jaca, como todos sabemos, compañero de todos, porque también tiene una presencia social, aparte de la actividad política que tuvo en este mismo salón de ciento durante 12 años, ¿no? 12 años, 8, perdón, 8 años. Pero voy a contar algunos detalles de su currículum vitae que seguro que no vosotros no conocéis. Es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Vic, de Barcelona. Es también posgrado en Ingeniería de los Recursos Hídricos en el Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos en el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza, además de contar con otros cursos en gestión de aguas para usos agrícolas y ganaderos, por un lado, y de gestión y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, además de estrategias para la sostenibilidad de la empresa y estrategias de control y calidad ambiental. Que sí me cuesta leer esto, ¿eh? Este lenguaje tan complicado, tan técnico, ¿no? Ha sido profesor por oposición del Gobierno de Aragón de Operaciones y Procesos de Producción Agraria y también ha trabajado como profesor de taller en empleo y técnico de tratamientos de agua. Con todos estos antecedentes, Fran podría haber ido a trabajar a cualquier sitio. Podría haber ido a lo mejor de profesor en alguna politécnica o podría estar a lo mejor trabajando en alguna institución, ¿no?
que es cosa que nos ha pasado a muchos jaqueses. Aquí hay algunos que tenemos hijos que están ya fuera de Jaca, otros tenemos hermanos que están fuera de Jaca. Él tiene dos hermanos que están fuera de Jaca. Una está en Zaragoza, la otra está en París, después de haber pasado por una temporada larga en Washington trabajando. Pero con todos estos antecedentes ha decidido quedarse en Jaca. Y actualmente está al frente de la explotación agropecuaria de la finca de Ortillulo, en Azcara, donde ha impulsado su modernización. Paco ha dicho que tiene unos ancestros, pero tiene unos ancestros en esta zona que llegan hasta el año 1690. O sea, de su familia, ha heredado esta, vamos a decir, esta propiedad, o esta explotación, o esta responsabilidad, vamos a decir, esta responsabilidad, que donde lleva ya de cerca de 350 años. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, además, aquí ahora que veo gente que es del sector agrario, a los cuales admiro y respeto, y esto es todo un ejemplo y muestra de valentía para todos, al mostrar una gran implicación y una responsabilidad con su tierra. Siempre tendréis mi más sincera admiración. Bien, pero continuando con Fran, no contento con eso, ha sido 8 años responsable comarcal de UAGA, de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Bueno, estoy resumiendo, como hago siempre, que resumo porque quito cosas, porque si no os aburriría. Y luego, en otras facetas, desde el año 2011 es habitual colaborador de COPE Jaca, donde todas las semanas trata temas a los ganaderos de agua y medio ambiente. Aquí, esto me ganas a mí en bastantes años que yo llevo, no solamente, ¿eh? Pero bueno, o en una vertiente literaria y divulgativa, ha sido articulista en la revista Jacetania, llevando una sección agrícola, ganadera y de medio ambiente. Finalmente, ha defendido una ponencia junto al IPCOS-SENFOR sobre las necesidades de los usuarios del límite del bosque, que esto viene a todo lo que venimos hablando desde el ciclo de conferencias del año pasado y las dos que han precedido en este. Necesidades de los usuarios del límite del bosque, en la que SENFOR tiene por objetivo aumentar la gestión sostenible de los ecosistemas del límite del bosque y sus servicios ecosistémicos y proporcionar a los actores locales y regionales la capacidad de enfrentarse a los cambios de uso climáticos. Bueno, no voy a contar nada más que podría continuar, porque la verdad es que, como digo siempre, y no me canso, ni me cansaría, es que el protagonista es él. Entonces, solamente recordar ese momento, que no pasa como ha pasado en algunas presentaciones o ponencias anteriores que han sonado los teléfonos móviles, por favor, ponerlos en silencio o apagarlos. Mira, con todo esto, ¿quieres hablar ahora antes de que te dé? Perdona que antes me he olvidado de decir que 21 Elena Betés, concejales del Ayuntamiento. Luego, esta no va a ser la última actuación de la asociación. Esperamos que en el mes de diciembre poder presentar un libro, que es el ganador de la beca de investigación del año pasado, sobre las capillas de la catedral. El título del libro será La catedral de Jaca, en la edad moderna, algo más que el románico. Esperemos que antes de Navidad poderlo presentar y tenerlo editado. Y ahora sí, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Paco, muchas gracias Juan Carlos. Muchas gracias a la Asociación Sancho Ramírez por darme esta oportunidad de hablar de lo que es mi vida, lo que es mi pasión, lo que es mi trabajo, lo que es el trabajo de tanta gente que está aquí sentada. Desde luego, yo no tengo la verdad absoluta ni vengo aquí a asegurar el futuro de un sector que es imprescindible y ha sido el más importante y sigue siendo de los más importantes en nuestro municipio y en nuestra comarca. Vengo a dar mi punto de vista de mi experiencia laboral, de la experiencia familiar, de los estudios que he realizado, de hablar mucho con los compañeros del sector, de escuchar mucho a nuestras personas mayores, que como decimos con los amigos, no, con los padres, con los abuelos, con las madres, con todos discutimos mucho, pero es que encima siempre tienen la razón, porque la tienen. Y porque tienen la experiencia de marcarnos las pautas futuras para trabajar, para quedarnos a trabajar en esta tierra y para conservar nuestro territorio, ¿no?, al que tanto queremos, tanto amamos, y que sectores tan importantes quizá ahora, y no tan quizá el más fuerte, que es el turismo es algo extraordinario sin duda, pero no existen territorios que son, digamos, un patrimonio fósil, ¿no? No tenemos que tener nuestro territorio como un patrimonio fósil, sino como un patrimonio útil,
respetarlo, cuidarlo como han hecho nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, nuestros padres, explotarlo de una manera adecuada y gracias a esa conservación, esa vertebración del territorio que realiza el sector agrícola y ganadero y más en este municipio y en esta comarca, pues han venido sectores, gracias a nuestra cultura medioambiental y patrimonial, que al final es todo patrimonio, han venido sectores y tan pujantes como es el turismo y que genera tanta economía junto con el sector primario, ¿no? Es un honor, es un orgullo cerrar este ciclo de conferencias de otoño, agradecer que no se me olvide también la presencia de miembros de la Corporación Municipal, Dani y Elena, gracias por estar, los vecinos, vecinas, compañeros de gremio y todos los amigos y amigas que hay aquí presentes. Y quizá estoy aquí por los medios de comunicación, ¿no? Porque a mí siempre que se me invita a hablar del sector primario y a defenderlo, porque al fin y al cabo la administración tiene una ventaja respecto al sector primario, que es que la gente se queda la mayoría por vocación, por lo que nos inculcan desde casa, no aunque sea un sector sacrificado también como tantos otros, pues siempre que me han invitado a los medios de comunicación pues he acudido, ¿no? Y estoy aquí porque me han engañado y me dejó engañar. Y dijo, Juan Carlos y Paco, te escuchamos en la radio y queremos que vengas al ciclo de conferencias y nos expliques, ¿no? Y la vida pasa y, como ha dicho Juan Carlos, creo recordar, llevo desde en diferentes medios de comunicación siempre que me dan la oportunidad, pero sobre todo quería agradecer a Paola y a la cadena COPE, Cadena 100 de Jaca, por darme la oportunidad desde el año 2011, semanalmente, con algún impasse que hemos tenido de defender la cultura y el patrimonio de nuestro territorio, del sector agrario y ganadero. Y así que, como me han dicho mis hermanas, que les he enseñado la presentación antes, que no me enrolle, que soy un pesado, pues vamos a por la conferencia y espero que os sepa transmitir el sentimiento que llevo dentro y que me gusta reflejar. Gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Agricultura, ganadería en la montaña, pasado, presente y futuro entre interrogantes. El pasado lo conocemos, el presente sabemos todos lo que hay, las dificultades a las que nos enfrentamos y el futuro del campo a nivel internacional y a nivel nacional ya vemos cuál es. Y quizá carecemos en esta comarca, ¿no? El futuro del campo y lo que está generando y moviendo la economía, y no poca en la actualidad, es todo lo que genera la agricultura intensiva, que es el regadío, y la ganadería intensiva, que puede ser el porcino. Lo cual casi no tenemos o no tenemos en este territorio, pues podemos decir. Empezamos bien la conferencia, ¿no? Casi la cancelamos ya, porque todo lo que funciona y está funcionando como un tiro en el sector primario, que es lo intensivo, vuelvo a repetir, pues en este territorio, en este municipio, en esta comarca, por diferentes circunstancias, pues y sobre todo porque se ha apostado también por otros sectores, por la convivencia y el respeto mutuo con otros sectores, pues no ha fructificado, ¿no? Yo ya os he dicho antes que no tengo la verdad absoluta ni mucho menos. Muchos de los que estáis aquí sabéis mucho más del sector y del futuro que yo quizá. Yo aquí estoy como transmisor. Yo tengo tres ideas claras para un futuro y no es imposible porque otros territorios nos llevan ventaja y lo están haciendo. Que es, parece paradójico hablarlo en estas fechas y más con todo lo que ha pasado y toda la climatología en la que nos encontramos inmersos, que es el agua, que son los aprovechamientos del agua. Ahora llevamos los meses que llevamos de pluviometría y de altas precipitaciones, que así ha llovido desde el final de agosto lo que suele llover en la mitad de lo que suele llover en un año hidrológico entero aquí en las latitudes que nos encontramos. La acción conjunta, acción colectiva, no podemos permitirnos el estar solos ni un minuto más. Las explotaciones familiares, las explotaciones de montaña se han mantenido a lo largo de los años por el apoyo familiar, pero ahora cada vez estamos más solos por dónde nos lleva la vida a cada uno, a cada familia, y ya no es que tengamos que quedarnos solos en las explotaciones agrícolas, que no podemos ni nos lo podemos permitir, si en las explotaciones ganaderas, perdón,
ni en las agrícolas tampoco. Y finalmente, cerrar el ciclo, el valor añadido. La agricultura y la ganadería van, y van muy bien, y van como un tiro, y las grandes empresas van. Lo que está en peligro realmente es la agricultura y la ganadería familiar, porque el modelo está cambiando, ha cambiado a lo largo de la historia, y quizá para estos tres puntos que os estoy diciendo, agua, acción colectiva y cerrar el ciclo, que el valor añadido, la mayor parte del valor añadido que de nuestro territorio, pues hay que empezar desde lo global, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar transmitiros en la presentación. Una revisión histórica de lo que tenemos, algunos números presentes del sector, incidiendo en lo que es para mí el futuro, el agua, la acción colectiva, cerrar ese ciclo, unir la tradición con la modernización, para terminar, si es posible, con la agroindustria. No estoy hablando ya de que de nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos tengamos que mirar para un futuro, para mañana, pasado mañana, dentro de 2 años. Yo estoy hablando del modelo que queremos para dentro de 10, 15, 20 años, y si queremos realmente un sector primario fuerte, que sea viable económicamente, porque que nadie se engañe, aquí es imposible, es inviable totalmente vivir con media hectárea de plantas aromáticas o con 2 hectáreas de frutales. Aquí estamos hablando de una agricultura y ganadería que permita a nuestros hijos un futuro, que permita darles a nuestros hijos unos estudios, ya sean universitarios o no, y que permite una viabilidad económica y asentar población en el territorio. Esa es de la agricultura que estamos hablando. No estamos hablando de romanticismo, ni estamos hablando de qué bonito es nuestro Pirineo, sino de hacer, como he dicho antes, un patrimonio útil. Empezando la presentación, ¿de dónde venimos? Pues aquí, bueno, la foto, como todos podéis ver, la talla de San Isidro, el patrón de nuestros agricultores, que cada 15 de mayo, ¿no?, pues honramos y hacemos en procesión en nuestra iglesia de Santiago. Siempre me ha llamado la atención el componente religioso, eclesiástico, tradicional de las tradiciones que tiene el sector primario, el sector agrario en nuestro territorio. Hasta hace no mucho, y sigue siendo el sector predominante en la economía de montaña, predominando la agricultura y ganadería familiar. Hasta hace 80, 90, 100 años, no 1000 años ni 2000, estaba basado en la subsistencia, en mano de obra y en caballerías. Este documento cayó hace no mucho en mis manos y os lo quería transmitir, que es de la Hermandad de San Indalecio, firmado por el presidente, tristemente y también por ley de vida, no está ninguno ya con nosotros, José María Palacín y Miguel Medrano, el secretario, firmado en Navay. Dos personas que formaron parte muy importante de lo que es nuestro tejido asociativo, de la sociedad jacetana y de nuestras tradiciones, en las que era el documento, el pergamino en el que se hacía socio de la hermandad, ¿no? Con el fin de pedir agua para los campos y serenidad para el espíritu, ¿no? Pues esto firmado el 12 de febrero de 1988. Todas estas tradiciones se han ido perdiendo, o nos seguimos juntando, o nos seguimos honrando al campo, pero no hay que olvidar nunca de dónde venimos y lo que nos ha llevado hasta aquí. ¿Dónde estamos? En una agricultura y ganadería familiar que ya empieza a ser empresarial, con ese punto de inflexión, y una alta mecanización agraria y ganadera. Podéis ver esta foto y decir, pero ¿a dónde va Fran con este tipo de maquinaria? Pues ya se empiezan a ver en lo que es más agricultura empresarial, en la olla de Huesca, hacia Binefar, Monzón, Tamarite de Litera, que son ya empresas fuertes, ya se ven acerías y ya se empiezan a ver tractores de este tipo por la jacetania de 300-400 caballos, altamente tecnificados. Para que os hagáis una idea, un tractor de estos puede valer como un piso o dos en Jaca. La sembradora que lleva detrás igual, pues con cargada de tecnología, todo electrónica, corte de tramos, dosis variable, etcétera. Todo esto ya se empieza a ver en el campo jacetano, que empieza y avanza a pasos agigantados, y estamos en un mundo que es en un sector que es una economía de escala. O te subes al tren y avanzas, o en el campo, en el momento que llevas 5 o 10 años sin invertir, pues te arriesgas a cerrar la explotación. Sí que es cierto que el futuro de este territorio, pues habrá 5, 6, 7, 10 empresas que puedan llevar una economía de escala, y otros pues tendremos que especializarnos en nuestro territorio, en nuestros productos, en cerrar ese valor añadido, porque aunque aquí tengamos, que también la hay, disposición territorial, pues
pues no hay tierra para llevar una economía de escala como pueden llevar en las grandes extensiones, ¿no? Fuera de nuestro territorio. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una agricultura, como nombraba, empresarial, nuevas tecnologías. No nos olvidemos que es un sector totalmente estratégico, que el campo siempre... Casi nos habíamos olvidado del campo y de la alimentación, porque gozábamos de una alimentación barata hasta hace 3-4 años, hasta la triste llegada de la pandemia y posteriormente de la invasión de Rusia y de la guerra de Rusia a Ucrania. Y ahora, pues lógicamente, empezamos a hablar de la alimentación. Ya llevamos años hablando de la falta de alimentos y de cómo se desechan millones de toneladas de alimentos al año. Ya hay esa preocupación, pero lo que no había pasado hasta ahora era que quizá lo que no ha subido la alimentación en estos 40 años, porque nadie de los que estamos aquí, nadie cobra lo mismo, por ejemplo, que en el año 86, pues los precios agrarios y ganaderos llevaban estancados, un producto agrario al productor valía lo mismo que en los años 80 y los años 90, pues quizás ahora se han disparado de golpe y están los precios que debían de haber subido paulatinamente durante estas décadas de atrás, pues ahora han subido. Quizá se le ha dado al campo y a la alimentación la importancia que tenía. Y un sector multifuncional, que es lo que tenemos que incidir en la administración en sitios de la montaña. Cuando hablamos de la política agraria común, que luego entraremos en ella, porque hay que hablar, como os he dicho, a nivel global para llevar a nivel local, porque estamos en un mundo que lo manejan las grandes potencias, ya no Estados Unidos, sino China. Un chino se estornuda y el resto del mundo se resfría. Un movimiento geopolítico en cualquier parte del mundo influye los precios en los que vendemos en la provincia de Huesca, en la comunidad o en el municipio de Jaca, y está todo plenamente relacionado. Pero si algo hacemos bien en este territorio, y algo hemos hecho bien hasta ahora, es convivir con y conservar nuestros ecosistemas, ¿no? Y conservar este territorio que tenemos, nuestras montañas, nuestro territorio, vertebrarlo y custodiarlo, porque que nadie se engañe que si desaparece ya no aquí en la totalidad, o deja de ser un sector estratégico para a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel autonómico, el sector primario se deja de lado, que nadie se engañe que ninguna administración va a ser capaz de gestionar y de cuidar el territorio como lo hacen las personas que viven 365 días al año y que en nuestros pueblos y que mantienen abiertas las puertas de las casas de nuestros pueblos. En resumen, hay cuatro tipos de agricultura hasta la fecha. Estamos en la 4.0. Pero antes de la 4.0, lógicamente, había 3.0, 2.0 y 1.0. La 1.0, trabajar para subsistir, las fotos no son tan antiguas. Estas fotos son del año 1910. La de arriba es, abajo es el ferial en Huesca, la feria de San Andrés, con las caballerías y el ganado vacuno, caballar, etcétera, y arriba es toda la foto trillando en las eras. En Huesca, en 1910. Imaginaros lo que ha cambiado, ya podéis ver todo cómo ha evolucionado de una manera pues brutal. Empieza a llegar la mecanización agraria, la agricultura 2.0 en el año 1940-1950. La gente que no... por eso digo que nos tenemos que adaptar, evolucionar, ¿no? Y adaptarnos a lo que es el medio y la evolución del mundo, nos guste o no. La gente que aguantó las caballerías, porque las caballerías era lo esencial en una casa, ya no solo para el mundo agrario, también para el ejército, por ejemplo. Que no se creyó la mecanización agraria, una mula en aquellos tiempos valía en torno a 30.000 pesetas. Ojo, lo que estoy diciendo del año 1920, 1910, 1930, hasta que llegaron los primeros tractores. Con tres mulas compraban un tractor. Quien aguantó las caballerías porque no se creía la llegada de la mecanización agraria se arruinó. Hubo casas en nuestras montañas, en nuestros Pirineos, que por aguantar las caballerías y no creerse la mecanización del campo y la evolución, hubo casas que acabaron tristemente arruinadas. La agricultura 3.0, estos años de atrás, yo me considero un joven, pero cuando era más joven, ¿no? Pues cuando tengo 41 años, cuando tenía 15, 20 años, esta cosechadora, pues ya tiene, aunque parezca mentira, ya tiene sus años. Pues eran equipos que ya venían con tecnología, con equipos de autoguiado, con GPS, y empezaba la tecnología en el campo. Para llegar a lo que estamos ahora, que es la agricultura 4.0. Todo tecnología, todo ordenadores, inteligencia artificial. Para que os hagáis una idea, es que es una sulfatadora, tratamientos fitosanitarios, eliminación de malas hierbas en nuestras parcelas de cultivo. Ya no va la máquina trabajando de continuo, sino que con un mapeo, con un ordenador,
lleva, digamos, que no va sulfatando siempre de una manera uniforme la parcela, sino que detecta la mar las hierbas que no son, por ejemplo, trigo o cebada, y se van activando las boquillas de la sulfatadora para eliminar y activar solamente el producto fitosanitario donde hay planta. Y si no, se corta. Los equipos ya van autoguiados, das una vuelta alrededor del campo y reconoce el campo y ya trazas paralelas y van solos. La máquina está plenamente conectada con la cabina, la máquina de atrás. Una cosechadora, por ejemplo, al mismo tiempo que está cosechando el trigo, te mide la proteína que está subiendo por la garganta y se almacena en la tolva de la cosechadora para saber ya qué tratamiento le tiene que dar, qué destino se le va a dar a ese trigo, a ese cereal, un mapeo dentro de la cosechadora en el que te diferencia las diferentes partes del campo dentro de una misma parcela, qué parte de la parcela produce más y cuál produce menos, para echar más fertilizantes, más fitosanitarios, invertir más en esa parte de la parcela que te va a proporcionar más producción. Aunque haceros a la idea de lo que es el mundo del campo a día de hoy y cómo está evolucionando, ¿no? Y la carga tecnológica que lleva encima y que va a llevar. Estos días, porque pues, yo llevo de lo que es la presentación, creo que me va a quedar un poco larga, pero aún la he reducido, porque uno le da muchas vueltas a todo y os quería contar muchas cosas, algunas se me olvidarán seguro, pero bueno. Esto es la evolución de la maquinaria estos días, pues si nos ha dejado, que nos ha dejado un poco el tiempo sembrar, pues antes de sembrar o después cuando hemos podido, estábamos procediendo a fertilizar las parcelas, ¿no? Pues esto, entre un tractor y otro, se llevan en torno a unos 30 años. Este tractor de arriba es un tractor totalmente mecánico, con una abonadora totalmente mecánica para repartir fertilizantes, nitrogenados o nitrógeno, fósforo y potasa, y esto es todo electrónica. Y este tractor ya tiene 4 o 5 años. Tiene autoguiado, está interconectado con la abonadora de atrás, tiene dosis variable, los kilos los manejas desde los ordenadores, desde las pantallas del tractor, corte de tramos, donde has pasado ya fertilizando el campo, aunque vuelvas a pasar la máquina, se corta sola, está todo automatizado. Y esto en el orden de unos 30 años, y estas máquinas, pues ya se pueden ver en cualquier parte de nuestra comarca. Y empezamos por lo principal del campo, por la política agraria común. La famosa PAC, la política de las políticas más caras o el más presupuesto, con los impuestos de todos. Mal llamadas ayudas, porque no son ayudas al campo, son compensaciones agrarias para que podamos todos, vosotros y los que somos productores de alimentos, también vamos lógicamente a los lineales de los supermercados, acceder a esos alimentos a unos precios asequibles, que ya no son tan asequibles, porque cada vez hay más bocas que alimentar y hay menos superficie disponible y menos agua para producir alimentos, aunque parezca mentira. Y esta política agraria común fue creada en el año 1962, después de la Segunda Guerra Mundial, ante la falta de alimentos y la población estaba pasando hambre, para, dentro de Europa, garantizar una soberanía y una seguridad alimentaria. Ahora se vuelve a retomar, pero hemos pasado unos años porque la política y los gobiernos beben de las los votos beben vienen de las ciudades y beben del urbano. Y hemos ido a modas. Y se ha dejado de un lado la producción de alimentos. Ha llegado un momento que pagaban por no producir, por ser, digamos, por cuidar del medio ambiente, que eso en ubicaciones como la comarca de la Jacetania lo hacemos ya de una manera intrínseca y secundaria, y nos llegaban a pagar por no producir. Llegó la pandemia y casi nos obligaron, por ejemplo, de un extremo a otro. Tendríamos que sembrar hasta las márgenes de las carreteras, hasta las cunetas. Luego llegó la guerra Rusia-Ucrania. Se disparó todo el precio de los cereales, todo, pero curiosamente ahora ya no interesa producir, porque daros cuenta de un detalle. Por ejemplo, España es el país de Europa que mayor grano importa, de mayor número de toneladas importa de Ucrania, trigo y girasol, oleaginosas. Dejamos de un lado ya el sector primario. Son los vaivenes que nos encontramos continuamente, el sector agrícola, que te arriesgas a desvertebrar el territorio, ¿no? y dar al traste con las explotaciones. Esperemos que vuelva a esos principios de soberanía y seguridad alimentaria, por lo que a continuación
os voy a ir explicando. Con esta PAC, con esta última política agraria común, no estamos de acuerdo casi ningún agricultor, porque todos los que estáis aquí estaréis de acuerdo en que los impuestos de todos a los que tienen que ir son a los que trabajan en el campo, a los que producen alimentos, a los que cultivan trigo, cebada, a los que crían corderos, a los que crían terneros, para eso son los impuestos de todos. Pues se va mucho dinero fuera del sector. Hay una gran frase que me dijo un amigo, dice: Fran, no te calientes tanto en la radio ni en los medios de comunicación, porque las mayores PACs están en la Castellana, en Madrid, de gente que no tiene, me da igual Madrid, Barcelona, que cualquier ciudad que queráis decir, de gente que no tiene nada que ver con el sector. Nos hemos metido en una agricultura ya no empresarial, porque los empresarios, pues si han hecho las cosas bien y son empresas que van creciendo, me da igual en la ganadería intensiva y extensiva, y van comprando tierras, pues chavo. Pero ahora tenemos un gran problema, que son los fondos de inversión, que los fondos de inversión, tal como llegan, se van y están comprando todo donde pueden, donde ver economía sin escrúpulos, pues se meten y luego, tal como llegan, se van y te pueden llegar a destrozar una economía en una determinada, en un determinado país o en determinado comunidad autónoma. Todos visteis y sufristeis, pido disculpas, las tractoradas, todo, porque era la única manera de comunicar a la sociedad por la situación del campo, ¿no? A mí las tractoradas me tranquilizaron, porque vi, y mira que aquí nos conocemos todos, vi que había, que con los porcentajes tan bajos de jóvenes agricultores por debajo de 40-35 años que hay en Europa, que solo hay un 4%, no llega ni al 4%, el 3,9%, en la Jacetania pasamos del 20% de jóvenes que quieren quedarse en este territorio. Muchos, me lleva una grata sorpresa, están hoy aquí, que quieren seguir viviendo en su tierra y trabajar en su territorio. Y muchos estaban manifestando porque lo ven. Ven a sus abuelos, ven a sus padres, ven a sus madres. Ven que lo que nos han dejado nuestros padres bien hecho y mejor de lo que se lo dejaron a ellos sus abuelos, nosotros no vamos a ser capaces de transmitirlo, ¿no? Y eso, y perdón por la expresión, nos cabrea, nos enfada y llevó a muchos jóvenes a ir a las tractoradas, y lo visteis vosotros en Jaca, pues el gran número de jóvenes y no jóvenes con maquinaria agrícola que manifestamos, pues que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con esta política agraria común que lejos de incentivarnos a trabajar y a mantener el territorio, pues nos invita a salir de las explotaciones. Porque en agricultura y en ganadería, que nadie se engañe, que 2 + 2 no son 4. Unos años son 7, otros años son 3, hacemos las mismas labores agrícolas, las podemos hacer los mismos años, pero ningún año es igual. No ahora que ya se va acentuando el cambio climático, sino es que ningún año la cosecha, los ciclos agrarios han ido igual. Y la política agraria común, esta política agraria común nos exige unos plazos, unas fechas de siembra, qué variedades sembrar, qué variedades no sembrar, hasta tal fecha no puedes laborear, no puedes echar fertilizantes y fitosanitarios en un determinado número de parcelas o cuando están heladas o con un tanto por ciento de pendiente. Pues no sabemos estos señores de Bruselas o de Madrid qué entienden ellos por el campo, porque el campo ya no es que el campo de la olla de Huesca no tenga nada que ver con el de Jaca o el de Madrid, es que dentro de la propia de la comarca de la Jacetania no tiene nada que ver la agricultura de la Canal de Verdún con la agricultura de Navasa. En Navasa siembran antes que nadie, antes de los pilares, el cereal, y cosechan más tarde que nadie, por la propia climatología, orientación y latitud. Y en Verdún o en la Solana de la Jacetania sembramos más tarde y cosechamos antes. Entonces, que te establezcan una serie de requisitos que son imposibles de cumplir cuando lo que estás buscando es la viabilidad de tu explotación, pues desde luego no tiene ningún sentido. Aquí simplemente unas fotos de lo que es el movimiento, ¿no?, agrario, y ya somos muy tozudos y nos cuesta salir de casa, pero al final salimos. ¿Esto se ha quedado colgado o...? Ahora. Pues esta foto también, nombraba la Canal de Verdún, esta foto pues de las tractoradas, ¿no?, de lo que era nuestra forma de transmitir a la sociedad los problemas a los que nos enfrentamos, que al fin y al cabo nos dedicamos a dar de comer a la población mundial, aunque seamos una mota de polvo, ¿no?, en este territorio. En cuanto al mundo, pues cuando el llano falla, cuando la cosecha falla en el llano, pues la montaña siempre ha sido un buen almacén y un buen granero. Parece curioso, ¿no? Parece curioso que tengamos tantas trabas y tantos problemas
y se esté tan desnostado el sector agroalimentario y la producción de alimentos, cuando fijaros la evolución de las bocas que va a haber que alimentar, ¿no? Los millones de personas que éramos en el mundo en el año, en la década de los 60, los que somos ahora 7.000 millones de personas y 9.000 millones de personas que va a haber que alimentar con una renta, se supone, una renta más fuerte. Se va a pasar de dietas basadas en el almidón a dietas en proteínas, carne y cereales, con lo cual va a haber que producir más toneladas de carne y más toneladas de cereales. Y os nombraba antes los fondos de inversión. Esta es la dicotomía en la que nos encontramos ahora los agricultores y también dentro de la cercanía. Cada uno en su patrimonio, lógicamente, si la ley la permite, faltaría más, para eso estamos en democracia y en libertad, puede hacer lo que quiere y lo que considere. Pero igual que han llevado propuestas de ganadería intensiva o no, con el hecho de no haber negociado esa futura transformación, si se hubiera podido combinar de una manera adecuada con el sector turístico, pues llevar a las energías renovables, lo que es ahora los parques solares, ¿no? Pues esta foto para mí cuando la vi me transmitía mucho. Me transmitía dejar de lado la producción de alimentos y me transmitía que llegan los fondos de inversión, nos llenan las parcelas como pretendían, que ya no son ni empresas, son unos que consiguen el terreno, otros que se hacen llamar defensores del territorio que consiguen el proyecto, van pasando de manos en contratas y subcontratas, en territorios como la Jacetania, que es el segundo municipio, creo, con mayores horas a nivel nacional, estatal, horas efectivas de luz solar de España, pues con llenar nuestros campos de cultivo de placas solares y con una línea de evacuación de alta tensión, pues sacarla a otras comunidades que tienen su industria y que quieren y que necesitan de esa energía, ¿no? ¿Y por qué no, si otros territorios lo han hecho? Ya lo están haciendo. Hace no mucho acudí con un amigo a una demostración de maquinaria agrícola a Zaragoza, a las afueras de Zaragoza, donde el embalse de la Loteta, que coge aguas del canal imperial de Aragón y de Yesa, y llegamos ahí con el amigo y dijimos, estamos fuera del mercado. Es que estamos fuera del mercado en cuanto a la maquinaria, agua que pasa por la puerta de nuestras casas a 150 kilómetros con el agua, lo que han hecho ahí de regadíos, de agroindustria, de gente asentada en la población. Y esto no lo podemos combinar en el territorio, porque en vez de llenar 600 hectáreas de placas solares y exportar la energía de nuestro territorio, no se puede gestionar, sentarnos en una mesa todos, agricultores, ganaderos, propietarios del terreno, administraciones y parte de estos parques solares, con esta energía, en vez de con motores diésel, bombear esa agua cuando nos lo permita los sistemas hídricos, el ecosistema, y dar viabilidad a nuestras explotaciones. Porque yo estoy convencido de que cualquier explotación del Pirineo con 10, 15, 20 hectáreas de regadío, nuestros hijos ya tendrían muchísimas más facilidades, si no la vida solucionada, para atender a la viabilidad de su explotación y a una economía futuro. En cambio, la administración nos tiene como, bueno, pues si no somos un parque temático, servimos para si no servimos para el parque temático, servimos para las granjas industriales, megagranjas, no granjas, que megagranjas no tenemos ninguna aquí en el territorio, parques solares, aerogeneradores, pues vamos a gestionar, vamos a intentar convivir todos, ¿no? Seguimos, diréis, y Estefan, ¿a qué pone ahora esta foto aquí? Es que los fondos de inversión se han metido ya. ¿Qué son los fondos de inversión? Bancos, aseguradoras, tal como llegan, se van, como he dicho antes, se han lanzado nosotros. Bueno, este perro se llama Espolón, tengo otros perros, que es un pastor francés, pastor, tengo un pastor belga y un border collie, que es tan raro como el dueño, que soy yo, y no ha querido salir en la foto. Son herramientas de trabajo. Son perros pastores. Con las nuevas leyes de bienestar animal, todos estos tinglados que se han montado, nos tiene que venir el veterinario de nuestra ADS, Asociación de Defensa Sanitaria, y a partir de los 7 años hacernos un certificado que el perro puede trabajar. A esos niveles estamos llegando y a esos niveles es lo que nos cabrea. Y por otro lado, y cada vez hay menos veterinarios que salgan de las carreras de Zaragoza, de Pamplona, de donde sea, y se quieran dedicar a la ganadería. Es muy triste. La ganadería, para mí, para mucha gente de la que está aquí, la mayoría, es lo más bonito que hay, pero es muy sacrificado. Y en cambio, los fondos de inversión, esto es la portada de un suplemento de un periódico.
periódico de tirada nacional de hace un mes, los fondos de inversión se han lanzado en España a comprar todas las clínicas veterinarias que puedan de cuidado de mascotas. Pues esta es la dicotomía en la que nos encontramos, ¿no? Los fondos de inversiones invirtiendo en las, quitándonos las tierras, elevando los precios de arrendamiento con los cuales es imposible competir. Nosotros ya no es que nos hagan cumplir una legislación que no tiene ni pies ni cabeza, sino que nos estamos quedando sin veterinarios que nos ayuden a cuidar de nuestros rebaños y hacer viables nuestros rebaños, y los fondos de inversión se están lanzando a comprar clínicas veterinarias, pues porque el mundo y la economía en estos momentos pues va por otro lado. Volviendo a la importancia de lo que es el sector alimentario y la producción de alimentos, estamos siempre ahora dejando de lado lo que es la alimentación, y no lejos de aquí ha habido verdadera crisis alimentaria. En el año 2008, 2010, 2012, que se dispararon por condiciones climatológicas, por guerras y por condiciones geopolíticas, se dispararon el precio de los cereales. En África y en Oriente Medio hubo verdaderos problemas. Y lo tenemos aquí al lado, en la llamada primavera árabe. Se derrocaron regímenes como en Egipto o Túnez, porque a la población le faltaba alimentación. Iba gritando la gente, por ejemplo, en Túnez, iban jóvenes como nosotros, como todos los que estamos aquí, con una barra en la mano, gritando pan y libertad, porque no tenían comida que llevarse a la boca. Y eso estamos en el siglo XXI, en el año 2010-2011. Todos os acordaréis de hace no mucho, en las imágenes de la televisión del Líbano, como en los puertos del Líbano se produjeron esas grandes explosiones. Ahora dicen ya que si fueron drones con un ataque entre países terroristas o no. Y el Líbano tuvo que pedir un crédito de 300 millones de dólares al Banco Mundial para comprar trigo, porque la población se le estaba revolucionando, porque no tenía alimentos con los cuales abastecer y mantener la población. Y esa es la verdadera importancia del campo, el producir alimentos. Ya en el año 2011, pues las organizaciones internacionales, las ONGs, ya hacen un llamamiento al G20, a las 20 economías más poderosas del mundo, porque ven déficits en la seguridad alimentaria global, y ya se empieza a hablar del despilfarro alimentario y lo que os nombraba antes. Se tiran al año 1.000 millones de toneladas de alimentos a la basura. ¿Quién pensaba ahora, hasta hace un año o dos, cuando vamos a un restaurante, que la comida que nos sobra nos la íbamos a llevar en tuppers, ¿no? O en esto, pues, eso tiene un sentido, y ese sentido viene de años atrás, y de que ya nos están diciendo, señores, que estamos viendo las orejas al lobo, que en no muchos años no habrá en Europa tendremos la suerte de que no habrá desabastecimiento de alimentos, pero la pagaremos al precio que nos digan. Y todos os acordaréis, es que tampoco queda tan lejos, todos os acordaréis de la pandemia. En la pandemia pues nos encerraron a todos por las circunstancias que había, y hubo sectores que no pararon estratégicos, como es la agricultura y la ganadería, porque comer había que seguir comiendo y produciendo alimentos. ¿Os acordáis a qué precio estaban las mascarillas? Cuando estábamos todos, cuando una mascarilla que puede tener de coste 2 céntimos, 3, 5, 10, ¿cuánto? No, ya no me acuerdo cuánto llegamos a pagar, 5 euros, 6, 7, llegamos a pagar. Pues lo mismo pasará con la alimentación. Si nosotros dejamos esa soberanía y esa seguridad alimentaria, comida habrá, y la iremos a comprar fuera y la importaremos, pero el que nos la va a vender también tiene boca, y nos la venderá al precio que nos diga. Y si tenemos que pagar una barra de pan a 5 euros, pues pagaremos una barra de pan a 5 euros, y eso desde luego es lo que no se puede permitir, y lo que tenemos que inculcar a nuestra sociedad y a nuestros niños, que comer es esencial, y hay que comer 3 veces al día, y quien pueda, ¿no? Porque también hay personas que lógicamente no pueden comer 3 veces al día, pero comer es desde que nos levantamos, o una bebida o algo, o un alimento, lo tenemos que tener encima de la mesa, o tenemos la suerte de tenerlo encima de la mesa, y para eso hay que conservar el sector primario, hacerle entender a la administración la importancia que tenemos, que ellos lo saben. Y se empieza a hablar del derecho, que yo tampoco lo sabía hasta hace no mucho, el derecho hacia una alimentación segura, sana y en cantidad adecuada. Es el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, lo que os nombraba antes. Hay que producir más con menos, porque la demanda crece más deprisa que la producción, y el agua, la tierra y el agua empiezan a resultar escasos, porque no nos engañemos. Bueno, esto ya es una opinión personal. Para mí los fondos de inversión no están comprando grandes fincas para producir alimentos ni tierras agrícolas.
para mí los grandes fondos están comprando derechos del agua. El agua es el petróleo del siglo XXI y si pueden comprar fincas de regadío, mejor que les sepan. Y el producir alimentos les importa tres. Lo que están comprando es derechos del agua para producciones o negocios futuros, porque el dinero no tiene amigos y ellos van a la economía y al dinero. En el año 1950, el 28% de la población estaba en los centros urbanos. En el 2050 se prevé que sea el 70%. Habrá un 30%. Ahora somos pocos agricultores y ganaderos. Y gente viviendo en el mundo rural, que no hace falta que sea agricultura y ganadería. Una persona que mantenga un pueblo vivo, una puerta abierta, sea lo que se dedique, que mantenga una vida en nuestro mundo rural, pues y aporte, pues bienvenida sea. Pero habrá un 30% menos de población activa en el mundo rural. En el 2050 hará falta un 60% más de piensos para alimentar a nuestra ganadería, 1.000 millones de toneladas más de cereales y 200 millones más de toneladas de carne. Esto que ya a Estados Unidos le ha salido ahora con todas las situaciones que ha habido, porque como os nombraba antes, cualquier movimiento a nivel mundial, sea de político de cualquier índole, influye en el mercado agroalimentario. Ahora hay una serie de países denominados BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahí con Sudáfrica tienen sus dudas, que tienen la intención, o quieren, o han creado ya, porque ya nadie lo sabe, te cuentan lo que quieren, es un propio Banco Mundial, para ir al margen de lo que es América y América del Norte, porque ellos quieren manejar, al fin y al cabo, manejar lo que es la alimentación, que la utilizan como moneda de cambio, pues es tener el poder. Tener el poder de la alimentación es tener el poder respecto a diferentes economías. Y daros cuenta, por ejemplo, que esto es un dato que a mí me llama mucho la atención, la cosecha mundial de cereal, antes de transformarla en alimentos, se negocia 48 veces a nivel mundial. 48 veces se negocia el cereal, el trigo, la cebada, etcétera, antes de transformarla, por ejemplo, en pan. Fijaros la especulación que hay con lo que es el tema de la alimentación. La situación del sector, pues como os he dicho antes, no os voy a engañar, es delicada. La situación del sector es delicada. La media de edad es muy alta. La media de edad aquí en España está en los 60 años, 61. El 3,94% de y solo tiene menos de 35 años. Todos hablamos entre nosotros y todos decimos lo mismo. Por ejemplo, esta política agraria común iba a simplificar y hacernos trabajar más, y al revés, nos hace estar más horas de oficina que están en el campo trabajando. Y la ley de la cadena alimentaria, que cualquier político, cualquier gobierno, con la ley de la cadena alimentaria, es que no ha funcionado, ni funciona, ni se implica, ni funcionará. Si la ley de la cadena alimentaria funcionara, no haría falta ni política agraria común, ni esas compensaciones agrarias. Porque lo que no puede ser uno es que vaya a un supermercado y valga más un litro de agua que un litro de leche. Eso es lo que no puede ser. Y si a un ganadero español le cuesta producir un litro de leche 40 céntimos, pero te viene un ganadero, por decir algo, brasileño, te lo pone en España, puesto en España a 30 céntimos, ¿esa competencia qué es? El gobierno, si quiere aplicar la ley de la cadena alimentaria, tendrá que poner esos 10 céntimos encima de la mesa para que el ganadero español sea competitivo. Y si a nosotros nos hacen cumplir unas reglas, con unos trabajadores, como no puede ser, con unas buenas condiciones laborales, con unas materias activas que llevamos prohibidas desde hace años y cumplimos, encantados de cumplir y de poner unos alimentos sanos y seguros en los lineales de los supermercados. Pero si al lado, y todos vamos al supermercado, cogemos un producto, al lado, que de 20 productos que cojamos en un supermercado, 17 casi tienen Made in China. Y están producidos con unas condiciones que nosotros tenemos prohibidas hace 20 años, por ejemplo los transgénicos, que no son ni buenos ni malos, pero todos una caja de cereales, por ejemplo, pues con soja modificada genéticamente, pues eso en Europa está prohibido, pero vamos al lineal del supermercado y cualquier producto que cojamos, al fin y al cabo, estamos comiendo algo que no nos gustaría comer, y lo estamos comiendo todos, y lo estamos comiendo todos, pero mercado libre, mercado mundial, muy bien, economía libre, economía mundial, pero con las mismas reglas, ¿no? Porque si nosotros tenemos prohibido determinadas materias activas y nos ponen en línea de los supermercados alimentos producidos con lo que a nosotros está prohibido, ¿vosotros creéis que los pobres ucranianos, entre bomba y bomba,
se miran, van inspectores a ver con qué productos fitosanitarios han tratado los cereales. Con esas reglas del juego no se puede funcionar, y eso da el traste con la viabilidad de las explotaciones que tenemos aquí en nuestro país y en nuestra comarca. Y como he dicho antes, el sector camina hacia el cambio en una economía de escala, y esto es una de las cosas que quiero incidir. Somos montañeses, somos tozudos a más no poder, yo el primero, pero nos tenemos que juntar, no podemos ir solos. Sí que es cierto que ahora pues nuestros jóvenes cada vez eso lo ven más, que solos no van a ningún sitio, no solo una explotación ganadera que hay que estar 365 días al año, sino una explotación agrícola también, porque no podemos tener un capital inmovilizado entre naves, maquinaria, regadíos, etcétera, un determinado volumen, todos individualistas dentro de un pueblo. Ya sé que es muy difícil, que en los pueblos hay, ya no en las ciudades, en los pueblos pues hay roces, etcétera, cada uno su patrimonio, sus lindes, pero si no atendemos a ir a una economía de escala y juntarnos, pues lo pasaremos realmente mal. Yo creo que el modelo nuestro, el modelo que estamos ahora la gente de 40, 50 años, ese modelo, los chavales que hay aquí de 15, 20 años, ese modelo no lo seguirán porque es inviable, porque todo el mundo que trabaja, y más en estos sectores, pues lógicamente también tiene esos derechos laborales, esos derechos que están ahora tan de moda, que hemos tenido que tener siempre, pero no hemos podido, como puede ser la conciliación familiar, ¿no? Pues también tenemos derecho a eso, y eso solo se consigue de un modo conjunto y de un modo empresarial. Y lo que os decía antes, las explotaciones grandes agrícolas van como un tiro. Van como un tiro. En el año 2010, una explotación grande, la diferencia a igualdad de condiciones, facturaba 5 veces más. No facturaba, le quedaba neto 5 veces más que una explotación pequeña. En el año 2024 se ha multiplicado hasta por 22. No por 5, por 22. Esa es la diferencia de la economía de escala. En España el sector primario tiene 4 puntos muy fuertes que vienen de fuera, de dentro de Europa y también de fuera de Europa a vernos, que son los regadíos, la ganadería integrada, los seguros agrarios, que nos dan mucho mal, pero podemos dormir tranquilos con ellos, y una cosa que hacemos muy bien, que es la calidad de la producción. Aquí simplemente esto está sacado del Censo Agrario 2020. El Censo Agrario es una herramienta que se hace cada 10 años, que muestra la situación del sector de agricultura y ganadería, que muestra las hectáreas y las cabezas de ganado para hacer una idea y supuestamente crear herramientas que mejoren el sector, ¿no? Pues la tierra arable, cultivos leñosos, pastos permanentes, invernaderos, la distribución que hay a nivel estatal. Pues la tierra arable, aquí tenemos la suerte de que predomina, aparte de las dos Castillas, el Guadiana y el Guadalquivir, en Aragón, todo lo que eso es más oscuro. Los cultivos leñosos, pues, lógicamente, se encuentran en Castilla-La Mancha, Andalucía y Levante. Los pastos permanentes, aparte de en Extremadura, que también aquí se realizan muchas trampas con la política agraria común, de pronto cada reforma agraria aparece en un determinado número de hectáreas o no, se esconden. En Extremadura en este caso, pero en la cornisa cantábrica y en el Pirineo, ¿no? Pues lo que son los pastos permanentes para ganadería. Y los invernaderos, como no podía ser de otra manera, en las zonas litorales del Mediterráneo, y lo que no tenía yo constancia, pues en las zonas de la costa de Galicia. Aquí, para que veáis lo que es el último año, la evolución del porcino. Ojo lo que representa la cabaña del porcino a nivel estatal. Aquí están las aves de corral, bovino, caprino, cunícola, los conejos y ovino. Y aquí está el porcino, el 49%. En la Valls Company, que es una empresa catalana y también con mucha inversión en Aragón, ha facturado el año pasado en España más que Coca-Cola. Y se dedica a la ganadería intensiva, a la transformación, pues a lo que compramos todos en los lineales del supermercado. Embutidos, carne, cerdo, etcétera. En Huesca, en el año... Huesca ya es la provincia a nivel estatal con mayor número de cabezas de porcino. Eso no significa, ni estoy vendiendo aquí, que quiera yo en la gaceta ni el ganado porcino. Yo digo cómo evoluciona el sector y cuáles son las oportunidades que podemos tener nosotros por otras vías. En Huesca, en la provincia, en el año 2019, contaba con 3,6 millones de cabezas y Lérida con 3,9, que era la más fuerte. Y en el año 2024, Huesca, la provincia de Huesca, ya llega a 5 millones de cabezas de ganado porcino y Lérida se ha quedado en 4,5, 4,6. Pues todo lo que engloba la ganadería integrada, el proceso de transformación, los mataderos,
de la agroindustria en transporte y la exportación. Fijaros, ¿no? Todo el territorio español, el rojo es como está distribuido los colores, la ganadería, el rojo es el porcino. Ya no solo en la provincia de Huesca, sino a nivel estatal. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra comarca? Es obvio, nuestro de Perogrullo. Producir siendo rentables. Tenemos, y yo lo he nombrado al principio de la presentación, aunque resulte paradójico, no queremos pantanos, aunque pues esto es lo que se contempla a nivel estatal, ¿no? Aquí pues la capacidad de almacenamiento, que solo podemos hacer de diferentes vías. Mi apuesta ha sido siempre con la propia energía solar, que ahora se ha puesto tan de moda y que cada vez está más lograda, pues bombear agua cuando nos lo permita el ecosistema a balsas paralelas en nuestros municipios, me da igual la Avalancha, la Valestrecha, el campo de Avena, la Solana, la Canal de Verdún. Yo creo que que la montaña se merece no solo aguantar, no solo ser el almacén de agua de las grandes ciudades. Hay una frase que me gusta mucho, que no es mía, que es del señor Abarca, que creo que está por aquí, que fue en cuanto a Yesa, que es: nunca una lámina de agua había secado tanto un territorio. No ha habido compensación alguna al territorio, ninguna, cuando en otros sitios, como por ejemplo en Almudévar, han sido ellos los que han querido almacenar agua a un pantano y a cambio de esas hectáreas inundadas en Almudévar les ha transformado otras en regadío. Aquí no nos han compensado absolutamente nunca de nada. El mayor almacén de agua lo tenemos en nuestra montaña, en nuestras montañas, en el Pirineo, pero dura poco tiempo y tenemos todo el derecho del mundo, igual que nuestros vecinos de abajo, a aprovecharnos de nuestros recursos hídricos, y nunca concesiones aguas abajo deben impedir los aprovechamientos aguas arriba. Y no estamos pidiendo peras al olmo ni estamos diciendo nada. Otros territorios, los monegros, hace 30 años no era nada. Bujaraloz, la Grañén, Almudévar, y con el agua del Pirineo, que el agua no es nuestra, por supuesto que no es nuestra, pero con el agua del Pirineo han asentado población, han abierto colegios, hay familias viviendo allí, mientras el Pirineo se está despoblando poco a poco. Y nos lo tenemos que creer, que en tiempos ahora, por ejemplo, si vienen años de agua, pues tenemos que sentarnos todos en una mesa que decía antes y hablar con ingenieros, con la Confederación, con INAGA, con quien sea, y ver la mejor manera de almacenar agua en nuestro territorio. Lo que nombraba ahora, ¿no? Pues las sequías se gestionan cuando no hay emergencia, del mismo modo que los incendios pues se apagan en invierno. Hay un proverbio chino que dice: en tiempos de guerra, prepárate para la paz, y en tiempos de paz, prepárate para la guerra, ¿no? Pues estamos en una situación, el sector primario en la montaña, que si queremos futuro, pues ahora que duran las ayudas europeas, esas compensaciones, no ayudas, compensaciones que decía, la política agraria común, modernizar nuestras explotaciones y crear modelos viables de explotaciones en cuanto al agua. Que no es ninguna tontería, y somos capaces de hacerlo. Porque aunque el resto no cambie, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Analizar, como en cualquier empresa, los costes de producción, el precio de venta, lo que el cliente está dispuesto a pagar, dimensión, innovación, que decía, y crear valor. Esto es muy difícil, ¿no?, de hacer entender, pero el turismo lo tenemos que ver como una oportunidad y no como algo que nos molesta al sector, que muchas veces pues es difícil de convivir. ¿Vale un teléfono, un iPhone, 2.000 euros? No, pero la gente los paga. Comer, vamos al lineal del supermercado, esto es muy caro, pero aquí tenemos otro alimento que es mejor, pero no lo puedo pagar. Pues al fin y al cabo igual estamos invirtiendo en salud. Al fin y al cabo no, seguro, porque comer bien es salud. En cambio, cuando tenemos determinado número de años, y tenemos todos vamos a pasar por los centros sanitarios y no hemos pasado ya, estamos dispuestos a invertir todo porque es nuestra vida, faltaría más. Pero yo estoy convencido que muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día son por los procesos alimentarios que nos han inculcado durante años atrás. Estoy convencidísimo. Que nadie se engañe que va uno a una cadena de hamburgueserías o cualquier restaurante y por un euro le van a dar una hamburguesa. Que nadie te vale, el euro vale el envoltorio. O sea, que nadie se engañe que por un euro te van a dar de comer. Todos hemos comido, faltaría más. Pero el comer bien, al fin y al cabo, es invertir a futuro. El crear valor. Unión, lo que he nombrado antes, y la modernización de regadíos es sinónimo de competitividad, productividad y eficiencia.
Nombraba antes la visita que hice con el compañero a Zaragoza, al embalse de la Loteza. Pivots como este, pivots es un sistema de riego en circunferencia que va regando, pues, debajo puedes estar lo que quieras. Patatas, pero en Zaragoza, 150 kilómetros de aquí, patatas, cebollas, en Biota que está aquí al lado con el agua del Pirineo, y parece que aquello es Estados Unidos. Tienen pivots, tienen infraestructuras agrarias, tienen aquello modernizado a tope. Y nosotros estamos aquí en la montaña, no sé si estamos dormidos o durmiendo en una línea plana, de momento vivimos y nosotros, nuestros padres, trabajando mucho, nos han dado un medio de vida, nosotros viviremos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de dar viabilidad y modernizar nuestras explotaciones para que tengan futuro y conservar nuestro territorio. Desde luego, tenemos que tener en cuenta parámetros sociales, ambientales y locales, o sería imposible atender a esa vertebración, ¿no? Y eso es lo que tenemos que vender. A mí, cuando he dicho antes que la política conseguía los votos sobre todo en lo urbano, ¿no? Porque al medio rural solo se va de los de Madrid a subirse en un tractor, a hacerse la foto y en una granja ganadera, y luego si te he visto no me acuerdo. Que me explican a mí, se lo digo, y se lo digo a compañeros, yo gracias a Dios me creo que me llevo bien con todo el mundo, y cuando viene gente del gobierno o agentes a mi explotación y empiezo a hablar, ya veis que no callo, les digo, pero ¿de verdad cuidamos tan mal el Pirineo? ¿De verdad cuidamos tan mal las montañas? ¿Vosotros creéis que estos paisajes se han hecho solos? ¿Se han sido a lo largo del año? ¿Qué tienen con ecologistas reales, con ecologistas que se creen en la conservación del territorio? Da gusto hablar, pero con ecologistas radicales, que hay gente que ahora, por ejemplo, el ecologismo es, solo están preocupados de los osos eslovenos que nos han reintroducido y de algún lobo italiano que va pasando por nuestras cordilleras pirenaicas de vez en cuando. Cuando la figura proteger, la que ha moldeado el territorio, que culto, cultivo y cultura tienen la misma etimología, todo esto, la figura a preservar, es el ser humano. O sea, ¿qué paisaje virgen hay en el mundo? ¿De qué estamos hablando? ¿Del lomo hace 2,5 millones de años? ¿Del Homo sapiens hace 200.000 años? ¿De la agricultura del fuego hace 800.000 años? ¿De la utilización del fuego? ¿De la agricultura hace 11.000 años? ¿Del domesticar animales hace 8.000 años? Todos estos valles, todas estas culturas han surgido de la interacción del medio físico, del medio biótico, con lo que es la agricultura y la ganadería. Y eso hay que hacérselo entender, ya que no quieren nuestros gobiernos, a la gente que viene por abajo, a la gente que ha habido gente, también nos equivocamos, faltaría más, todos cometemos errores, pero todo esto lo ha hecho nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, generaciones a lo largo de miles de años. Aquí, cuando hablamos de que el campo cambia y la ganadería cambia y todo cambia, todo esto, sí, esto es el Valle del Aragón, Collarada, cuando uno llega a Castillo, y pasa Castillo, digamos la selva de Castillo a mano derecha, a la izquierda queda el albergue y las valellas que se llaman y el desvío de Aratores, y todo, la selva a mano derecha, todas esas fajas que se ven, tengo padres de amigos que las han visto cultivadas de trigo. Hacían año y vez, que también hacemos ahora, año y vez. O sea, un año sembraban un lado de monte de trigo y otro año otro lado de monte. Eso fue, el padre del amigo tiene 92 años, pues era hace 80 años, hace no tanto. Todo eso se deja de cultivar, se convierte en monte bajo, se repuebla, se llena eso mismo de maleza. Pues las explotaciones, si no espabilamos y si no las unimos, pasará igual. Los campos pequeños al final se dejarán de cultivar y solo tendrán viabilidad las explotaciones grandes. Estas ovejas están en el Ibón de Hit durante este verano, la raza churra de Encina. ¿Vosotros pensáis que el Ibón y los parajes de nuestros puertos estarían igual sin ganadería extensiva? Pues seguro que no. Hasta las propias estaciones de esquí, aquí no. Aquí pagamos todos a los ayuntamientos para subir a puerto nuestra ganadería, pero en el resto de Europa, en Suiza, pagan a los ganaderos para que suban a pastar los montes, porque las condiciones de inhibición posteriores en el invierno son mejores. Aquí, hasta que no desaparezca todo, pues como pasa todo en la sociedad, ¿no? Hasta que no desaparezca todo, pues no nos daremos cuenta de la importancia que tenía para el medio ambiente y la naturaleza todo. Todo esto es la solana en la Jaletania Leves, pues todo esto, si no se cultivara, esto sería monte bajo, esto estaría medio abandonado, y así ahora tenemos un paraje perfecto, un paisaje, la percepción que tenemos todos en combinación perfecta con el turismo. Pues esto es el Valle del Estarrún, pues secano, el trigo, regadío, praderas, todo el Valle del Estarrún, Aisa, Fraginal, las piezas bajas, las piezas altas,
a Isa, si no es esposa, lo que es la administración. Me contaba un ganadero esto. Es que es triste el tener que estar luchando y darte todo el día cabezazos contra la pared. Que un hijo quiera salir y en una explotación, en un pueblo que lleva no 50 años ni 30, que lleva 100, 200, 300 años, que han hecho carreteras posteriormente, que pasan cursos de agua de toda la vida, que está allí porque hay un curso de agua. Ese pueblo, esa edificación, esa finca está allí porque a lo largo de cientos de años se ha podido aprovechar de los recursos hídricos sin ningún tipo de canalización artificial ni nada, por convivir con la naturaleza. Pues ahora te llega la administración y dice, sí, mientras usted esté vivo, la licencia, usted puede ser agricultor y puede ser ganadero, pero su hijo no. La licencia es extinta. Su hijo se tendrá que ir a hacer la explotación y buscarse la vida en el pueblo de al lado, porque aquí no cumple las distancias con el curso de agua y la carretera. Pues ¿tiene lógica eso? Pues ninguna, pero eso nos enfrentamos día a día y no lo cambian. Y luego hablan de despoblación, de medio rural, de la España vacía o vaciada, que la están vaciando ellos, y de conservar el territorio. Yo no me conformo, yo no pediría ya que repoblaran el medio rural. Yo me conformaría con que la gente que está a día de hoy se quedara. Con eso, yo creo que me podría ir al otro mundo satisfecho. Pues estos castillos son campos de alfalfa de producción de forrajes para la ganadería ovina. Pues todo esto, si no se cultiva en un futuro, en Castillo, el Valle del Aragón, sí que es cierto que se ha enfocado más al turismo, en Castillo uno o dos ganaderos, en Borao uno o dos, y en Villanueva uno. Pues todo esto, el día que se deje de cultivar, pues monte bajo. Y el monte bajo, si no se gestiona, si no es un ecosistema en forma de mosaico, que se defiende mejor contra el fuego, pues cuando vengan 4, 5, 6, 10 años de sequía, pues nos arriesgamos a que arda todo el Pirineo. Y eso es una realidad. En otros territorios ha pasado. Pues lo que nombraba antes de la política agraria común, las praderas de montaña, lo que es alimento al ganado, son reservorios de agua. Cuando hay sequía en verano, porque por nuestros cauces de los ríos baja agua siempre, pero en verano, pues como ahora ya no dejan tocar nada, pues como hay tanta acumulación de grava, baja filtrada, y donde hay roca, aflora. Los cultivos que no se tocan, que son praderas de montaña, son auténticos reservorios de agua. Pues para la política agraria común no valen. Tienes que, ellos, no puedes sulfatar, no puedes fertilizar, no puedes nada, pero tienes que levantar el cultivo. ¿Qué hay más natural que en nuestras montañas, nuestros pastos, nuestra ganadería extensiva? Si no hay nada más natural que eso, y eso no lo saben ver los políticos medioambientalistas llamados técnicos sentados en Bruselas, pues aquí, pues en el Valle del Aragón, ¿no? La perfecta combinación, pues de casi no se ven, ya se, aunque se pasta, ya se empieza a colonizar el Monte Bajo, pues la ganadería extensiva, las ovejas en el Monte Bajo, rastrojos después de la cosecha de cereal que también se cultivan, todas las zonas regadías del Valle del Aragón, pues aquí al fondo, pues esto es el Paco Mundano, Santa Cruz de las Heros con Vinagua y lo que es San Juan de la Peña, ¿no? Pues qué mejor combinación y conservación del medio natural que estas fotos. Esto es la misma foto dos veces, esto es como quien dice mi rincón de pensar, ¿no? A este sitio incluso he estado esta tarde y esta foto tiene su sentido porque ahora, tristemente, pues bastante tienen los pobres valencianos con lo que es los sistemas, los ríos, los y las inundaciones que había y las famosas danas, ¿no? Me llamó mucho la atención y me gustó mucho el primer ponente, Enrique Satué, que dijo, en unos años, si no espabilamos, en cuanto al patrimonio, el patrimonio lo es todo, son nuestras edificaciones y nuestro patrimonio natural, viene una auténtica dana, igual no es el mejor ejemplo en estas fechas, ¿no? Pero viene una auténtica dana que se nos va a llevar a todos en el Pirineo, si no, aprendemos a conservar las cosas, ¿no? ¿Y por qué pongo esta foto? Porque hay unas leyes para la administración y para el medio urbano y otras leyes para el medio rural. Aquí a la izquierda, pues esto, el mayor tesoro que tenemos en el Pirineo son nuestros ríos, es el agua, vuelvo a repetir, del cual tenemos todo el derecho a aprovecharnos y es el futuro de nuestras explotaciones. Ellos ahora, desde hace unos años, se basan en que la naturaleza tiene que seguir su curso y los cauces tienen que seguir los cauces de los ríos, su cauce natural. Pues el cauce natural es aquí que no se ve en la parte izquierda de la foto, pegado a la carretera general. Pues ha cogido obras públicas, el Ministerio de Fomento, se ha quitado el río de encima y aquí había una hectárea de pinar, no sé cuántos años tendría, eran pinos que no los podías abrazar con el, no, un diámetro que no los podías abrazar,
Pues en la primera riada ordinaria, no hace falta que venga una extraordinaria como la del año 2012, aquella que se llevó la casa en Castillo, la hectárea de pinos ha desaparecido. Y no por la propia naturaleza de la vida del río, sino porque la administración ha hecho lo que le ha dado la gana. Así de claro. Y aquí cuando hablamos de hacer actuaciones puntuales en barrancos, en ríos, para proteger nuestro entorno, no hablamos de drenar ni meter maquinaria en nuestros ecosistemas ni nada. Nos tratan de todo y nos ponen en problemas. Y que ha anunciado hace poco el gobierno de Aragón en Zaragoza, no tiene nada que comparar, pero también es un río, ¿no? En el Huerva, dentro de Zaragoza, que lo va a limpiar, que lo va a drenarlo completamente, que va a quitar las especies invasoras, que ya me gustaría a mí saber cuántas especies invasoras hay en el Pirineo, y lo va a condicionar para que los señores de Zaragoza no tengan que salir de Zaragoza y pasen por la cuenca fluvial dentro del río. Y lo anuncian a bombo y platillo. Con el permiso de Confederación, de INAVA, del gobierno, allí drenan y hacen el río nuevo y aquí no podemos hacer actuaciones puntuales. Pues yo creo que la ley debería ser la misma para todos. Lo único que hay que aplicar es sentido común, como lo podría ser de otra forma. ¿Tanto hablar? Bueno, está otra foto de lo que es el Valle del Aragón. Y aquí hablamos de las posibilidades de nuestro territorio. Esto yo hasta hace 6, 7, 8 años viendo lo sabía. Estos espuéndolas son parcelas de ensayo del CITA, del Centro de Investigación y Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, en colaboración con los agricultores y ganaderos de nuestra comarca. Aquí se ensayan variedades. Se ensayan variedades futuras para dar viabilidad a nuestras explotaciones de diferentes tipos de cereal, resistentes a enfermedades, a las sequías, que no solo las utilizamos en nuestra comarca, sino que las podemos utilizar, que también se exportan a otras comunidades autónomas y a otros territorios fuera de España, ¿no? Pues daros cuenta que cada parcela de estas es una clase de cultivo, pues eso es hacer nuestro territorio. Y eso es señal de que nuestro territorio hay vida y hay investigación. Aquí, ya en otra foto de parcelas de pradera con ganadería extensiva, hace no mucho que yo en mis manos un libro del año 1924 de la Oficina de Fomento de Huesca que ya se reflejaba la importancia del agua. Es que no estamos inventando nada. Por eso he dicho que yo aquí no vengo a dar la solución definitiva, ni tengo la verdad absoluta, simplemente tenemos que creernos nuestro territorio y aprovecharnos de nuestros recursos. Tierra de secano, rentabilidad, 150 pesetas hectárea. En los pueblos que había con tierra de secano, 16 habitantes por kilómetro cuadrado. En la que estoy del año 1924. Regadío, 750 pesetas hectárea de rentabilidad. Ya, lógicamente, más renta, ya 50-100 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ahora, pues claro, no es lo mismo una tierra, todos los patrimonios tienen tierra más productiva y menos productiva. Pero se tiene calculado que la productividad en regadío es 7 veces superior a la de secano. Imaginaros lo que sería esto para la viabilidad de nuestras explotaciones. Y llegamos a nuestra zona. ¿Cómo me enrollo, ya perdonaréis? Valle del Aragón, Valle de Aisa, Valle de Echo, Yansó, Bailo, Canal de Verdún. Es que no tiene nada que ver una zona con otra. Son pueblos eminentemente ganaderos, como el Valle de Aisa o el Valle de Echo, Yansó. El Valle de Echo, Yansó, es un espectáculo de ganadería de jóvenes. Hay 40 en Ansó, hay 40 cartiñas ganaderas, 40 explotaciones arriba abajo. En Ansó 20, en Alagués del Portijas 6 o 7. En cambio, la Canal de Verdún pues es eminentemente agrícola. Y con la Canal de Verdún pues hay que quitarse el sombrero. Porque hace no muchos años la gente los mirábamos todos así como raro, porque empezaba con la trufa. Y ahora con la trufa, pues han dado viabilidad las plantaciones de trufa que le han echado más valentía y han sacado sus permisos pertinentes y las han transformado en regadío, pues están teniendo una rentabilidad muy buena y ramificar su explotación ya no solo con cereal y ganadería, sino también con la trufa. Que no hay que fijarse solo en otros territorios como Sarrión, que con la trufa pues allí el cereal no se criaba nunca, o Graus, que con la trufa y la longaniza exportan a todas las partes del mundo. Que las posibilidades en el territorio las tenemos aquí.
No solo tenemos ganadería extensiva, como puede ser aquí la ternera en el Valle de Aísa, en el nacimiento del Valle del Estarrón, arriba, sino que somos un territorio tan diverso y con tantas posibilidades que juntándonos y con recursos como el agua y haciéndolo y trabajando ese valor añadido y sabiéndonos vender. Hay una cosa en este territorio que es que no nos sabemos vender, no tenemos marketing. Vas a otras comunidades autónomas y lo primero que haces casi cuando te bajas del AVE o del coche es ¡pum! Lo que es típico en ese territorio y lo que te venden en ese territorio. Aquí llevas a la cercanía y tenemos unos tesoros incalculables y, como decía un amigo, vengo del País Vasco, tengo una botella de sidra y un entrecot, y llego aquí, me dais una botella de sidra y un entrecot. Y buscamos cosas diferentes, ¿no? Eso no quita que tengamos restauración, que lo hagan y muy bien. A nuestro territorio, la Solana, la Val Estrecha, la Val Ancha, San Juan de la Peña y Monteroel, lo que nombraba antes de transformar nuestras explotaciones con los recursos hídricos. En la Solana, por ejemplo, en Asieso, Pasillo, Abay, Noves, Aragón del Solano, Fraginal, las Tierras Altas Bajas, tenemos el río Estarrún, tenemos el río Aragón, tenemos el río Lubierre, porque cuando las condiciones hídricas lo permitan, no podemos bombear agua a unas balsas de almacenamiento que no solo pueden servir para regar y para dar viabilidad a las explotaciones que nosotros elijamos y el modelo que nosotros elijamos, sino también para apagar esos incendios que vendrán, que un año u otro vendrán. El incendio que tuvimos aquí hace 3 o 4 años en la sierra de Badaguas, de Lerés, se apagó con las balsas que había de agua del campo de golf. Eso también hay que decir del turismo, que a veces nos quejamos mucho de la viabilidad de las explotaciones agrícolas. Casi se intentó cerrar las explotaciones agrícolas por el campo de golf y total que lo que ha hecho ha sido cerrar el campo de golf porque no es viable y ahora lo está prestando ganadería extensiva, que son ovejas, ¿no? Con que fijaros la dicotomía también que nos encontramos, el sector agrario y ganadero en una línea plana pero sigue, y el campo de golf y construcciones que salió con tanto ímpetu y tanto la solución de vida para todos los campos de golf, pues ha cerrado porque no es viable. Y aquí tenemos unas posibilidades inmensas en cada territorio, en la Val Estrecha con el campo de avena. Aral lo ha hecho muy bien, Barós tiene grandes posibilidades con los barrancos. Aral lo hizo ya hace años muy bien, les costó y estuvieron a punto de no hacerlo. Pero ahora ve a Ara y diles que les vas a quitar la balsa que tienen, que riegan una balsa en alto por gravedad, que cada casa de Ara tiene sus 10-15 hectáreas de regadío y casi es lo que dan viabilidad a sus explotaciones. A sus explotaciones ganaderas. La avalancha también tiene unas posibilidades increíbles en cuanto a leeres, glaciones, pelias, póndolas, con todos los barrancos. Encima de Baraguas hay una presa que se ha ido para el campo, porque pueden hacer una presa en aquellos años y no se pueden hacer aquí agricultores, ganaderos, determinadas comunidades de regantes para el uso que le queramos dar. Al fin y al cabo, desde luego, lo que más influye es la disposición que tengamos todos, ¿eh? La disposición, lo que no puede ser es que nos estemos continuamente quejando y no pongamos soluciones. Es que Fran ha cosechado, porque diga alguien algo, 4.000 kilos de cebada. Ah, 4.000 kilos de cebada. ¿Y tú cuándo? Ah, es que yo no he sembrado. Ah, si no has sembrado, ¿cómo quieres cosechar? Pues lo que tenemos que hacer es sembrar futuro. Si no tenemos que hacer otra cosa que con los recursos que tenemos adaptarnos y conseguir las infraestructuras adecuadas para que nuestros hijos dentro de 20 o 30 años tengan futuro en este territorio. Esto, que antes en el agradecimiento se me ha olvidado agradecer a la veterinaria y jefa actual de la Oficina Delegada de Inmaculada y a Raquel de Javier Regay, técnico del agua, también que las he vuelto un poco locas estos meses con los datos y censos para hacerme una idea, ¿no?, de cómo evolucionaban las explotaciones ganaderas, incluso a Roberto en Huesca, que trabaja en estadística agraria. Pues como vemos aquí, como vamos al revés del resto del territorio, ¿no? Pues aquí tenemos explotaciones de ovino, las de caprino aparecen aparte pero están junto, dentro, metidas dentro de las del ovino, el porcino, las gallinas y los bovinos que se han ganado vacuno. Esto en el municipio de Jaca, ¿eh? Esto no es la comarca, es en el municipio de Jaca. Esto sí que es la facetania. El ovino y caprino, 226 explotaciones, el vacuno 70, el porcino 11, de gallinas hay dos granjas y muy competitivas y también hay gallinas camperas, y broilers, los pollos que tenemos una en la canal de Puente la Reina. Hectáreas,
trabajables de para realizar ya los cultivos que queramos. En el municipio de Jaca, 7.536. En la Canal de Verdún, 4.000. Estos son datos del censo agrario del año 2020. En Puente la Reina, 2.400. En Santa Cecilia, 771, que incluye Santa Cecilia y Somanés. En Santa Cruz de las Heros, que me ha llamado la atención, 626. Santa Cruz de las Heros hay que tener en cuenta que también tiene Aminacua. Y luego, lógicamente, pues hay otros territorios como puede ser Aisa, que tiene Aisa 8, se ha descolocado, 288 hectáreas, y Borao, que son pueblos eminentemente ganaderos, con más hectáreas forestales que de tierra arable, que tiene 94. Estos son gráficas de pantallazos del censo agrario. Aquí aparecen las hectáreas de tierra arable junto con las de superficie forestal. En la Jacetania, 9.500. Esto es el dato que me tranquilizaba a mí, que decía antes de las tractoradas, que la media de edad de menores, de jóvenes, está en torno al 4%, y aquí en la Jacetania tenemos el 21%, y eso es un tesoro. Tener jóvenes que aprendan de la experiencia de los mayores es un tesoro que debemos conservar, y eso es lo que hay que insistir en la administración, porque son ellos los que van a dar la viabilidad al territorio, ¿eh? Y son ellos los que van a cuidar del territorio para que los fines de semana o los meses de verano, cuando no haya nieve, disfruten del territorio y del paisaje natural y de la percepción que tenemos. Porque, como he dicho al empezar la presentación, un patrimonio fósil no vale absolutamente para nada. Necesitamos un patrimonio útil, y eso lo darán las generaciones futuras. No me quería dejar nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras madres. Un pilar fundamental ya no solo en la economía urbana, sino en la economía rural, en todos los ámbitos en general. Pues también hay un porcentaje bastante elevado de mujeres al frente de la explotación en nuestra comarca. Es una figura fundamental. Yo siempre lo digo, no lo digo ahora, por las modas o por lo que sea. Si un hombre falta un padre en una casa, mal, pero si falta la madre, que es el pilar fundamental, pues desde luego se nota muchísimo, y una explotación, estamos hablando del mundo agrario, pues sufre mucho. Aquí esto lo he puesto por si alguno estabais quedando dormido. ¿Dónde nos centramos? Que llegamos ya habéis visto que no he parado de hablar del agua, de tres aspectos fundamentales, que son el agua, la acción colectiva, la acción conjunta y cerrar el ciclo, el valor añadido. Esto es una gallina de la explotación de Ulleco, de huevos de Ulle, de Josan, que me dio permiso para coger las fotos que quieras de Instagram. ¿Y quién se creía hace 6, 7, 10 años que iba a haber en Ulle una explotación de gallinas camperas, ¿no? Josan era una persona que vivía fuera del territorio, que le encantaba su territorio, que le encantaba Jaca. Y ha vuelto a Jaca, ha montado su negocio, le va bien, le va muy bien, vendió un producto de calidad. Se queda el valor añadido en la comarca, no quiere crecer más, porque crecer más significa bajar en calidad del producto, y eso lo tiene claro. Y desde luego es sacar rédito a nuestros valores, a nuestro territorio. ¿Qué enclave tiene? Tiene visitas guiadas, tiene familias, tiene todo, que demuestra que de una manera u otra se puede quedar en el territorio una persona y tener vida, no solo con la ganadería intensiva, que como he dicho antes la tenemos limitada. Pues vender calidad y poner valor, ¿no? Esta foto también es de él, y esta también. ¿Qué diferencia hay, no? Así nos entra un hambre a todos. ¿Que para qué? Luego José me cobrará derechos de imagen. Antes de que se me olvide, esta semana nos han dado a Queserío Sortical uno de los premios a mejor queso dentro de los premios en Portugal, que este año se han realizado en Portugal, el mejor queso del mundo en su categoría. El búnker, el azul, lo tenemos, y eso es vender territorio. Eso es vender territorio, porque el titular de los medios de comunicación estos días no era el queso, sino era en el territorio que se hacía el queso. Y el pueblo de nuestras montañas, que tiene uno de los mejores quesos del mundo. Un producto alimentario, una explotación agroganadera, sea el queso, sea la ternera de Aisa, sean los huevos de Ulle, sea la trufa de la Canal de Verdún, vende territorio, vende historia, vende patrimonio, asienta población, y eso al final nos pone en el mapa. Y eso al final hace que venga turismo, que también hay que tener cuidado con el turismo. Bueno, aquí hay muchos investigadores, científicos, todos saben lo que es la capacidad de carga de un ecosistema. A ver si nos vamos a pasar con el turismo y vamos a meter más gente en nuestra comarca de la que pueda soportar el ecosistema, y esa capacidad de carga se nos vaya de las manos, ¿no? Hay que aprender a convivir y respetarnos entre lo que es el sector primario
y lo que es el sector turístico, y es que lo tenemos todo, solo nos lo tenemos que creer. Parece que miramos al contrario al vecino como diciendo, ¿a dónde va este iluminado con las ovejas? ¿A dónde va con las vacas? ¿A dónde va con los huevos? ¿A dónde va con los quesos? Pues le va bien, trabajando y con esfuerzo, pero le va bien porque otros lo hacen, porque nosotros no lo podemos hacer. Si al final lo que nombraba antes, ¿qué quiere la persona que viene aquí? La gente no quiere etiquetas, la gente no quiere dar la vuelta a la botella, al producto y leerse la etiqueta y un rollo que encima es una mentira que no se lo cree nadie. Lo que quiere la gente es preguntar al hostelero, a la restauración, al productor, ¿cómo se ha hecho? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué paisaje? ¿En qué territorio? ¿En qué valle? ¿Dónde lo hizo? Aquí tenemos la churra de Encina con el echal de Encino, que dicen que no hay consumo de cordero, que la oveja está bajando porque no hay consumo. Y aquí, en este mundo, es muy pequeño. Y es que no solo que tengamos el ternasco de Aragón, el echal de Encino o el echal en sótano. Es que dicen, no hay consumo. Pero aquí que casi tenemos a los vecinos, y sin casi, tenemos mucha vista con los vecinos franceses, pues conocemos a vecinos franceses que a partir de los pilares traen lechal francés directamente al matadero de Zaragoza. En Francia venden, no son razas de aptitud cárnica, sino son razas lechales, no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, pero no hay consumo. En cambio, semanalmente, el chico que conozco yo trae 3 trailers, en cada trailer le caben 1.100 lechales a Mercazaragoza, porque no hay cordero en determinadas épocas del año, no hay cordero bueno. Y vuelvo a repetir, me vuelvo a incidir en crear un producto de calidad y bueno, porque hay ternera mala, hay cordero malo, hay quesos malos, pero tenemos que vender lo que tenemos que es bueno, y eso la gente lo valora, y eso la gente lo paga. Y lo que nombraba antes, el cliente no quiere etiqueta, quiere historia. Aquí ya perdonaréis que al llegar nos hemos dado cuenta que la presentación estaba bien, pero hay alguna diapositiva al final que sea el formato se ha descolocado un poco. Pues lo que ¿qué queremos? ¿Qué tenemos que ofrecer? Lo que nos gustaría recibir, ni más ni menos. Y lo tenemos en nuestro valle, en nuestro municipio, en todas las partes que nombro antes de la comarca, lo tenemos todo. Tenemos que saber vender nuestro territorio. Nos hace falta marketing. Nos hace falta marketing. Y aquí es uno de los mayores tesoros que tenemos en nuestra comarca. Y vuelvo a incidir en la acción conjunta, en el valor añadido. Nuestros jóvenes... que les apasiona su trabajo, que aman su trabajo, que valoran su trabajo y que se quieren vivir aquí, que han aprendido todo de sus padres, algunos tristemente, pues desgraciadamente ya no están entre nosotros por ley de vida. Me molesta mucho que traten al sector como un sector envejecido, como lo nombran como algo despectivo, cuando no solo el tesoro que tenemos son los jóvenes y es nuestros padres y nuestros mayores, porque ellos tienen algo que nosotros no tendremos nunca hasta que llegamos a su edad, si llegamos, que es la experiencia. Y eso es lo que tenemos que valorar. Y tenemos que hacer de nexo, de comunicación, entre nosotros y nuestros padres con estos pedugos, que no sabemos si llevarán un tractor, si llevarán ovejas, si llevarán vacas, si llevarán algo, pero les tenemos que enseñar a gestionar, a conservar. No sabemos si tienen que ir con la azada a trabajar o simplemente se tienen que dedicar a mandar y a gestionar, pero nunca a vender nuestro patrimonio ni a acabar con lo que ha costado tantas generaciones hacerla. En esta casa, desde luego, esta pelúa, como sacó el genio del abuelo, hay futuro seguro. Pues lo mismo, aprender a convivir con el territorio y en las explotaciones. Y vuelvo al tema de los ríos. Nadie conoce mejor los ríos, los ecosistemas de montaña, que las personas que llevan 50, 60, 70 años, que te dicen, aquí no siembres este tipo de cultivo porque aquí no funciona. No hagas eso en el barranco, en el río, porque ahora que hay sequía te funciona muy bien, pero hazlo de esta forma, porque si crece el barranco del río te vas a meter el río dentro de casa. Hazlo de esta manera, que aunque crezca el río, pues el río seguirá su ciclo, seguirá su curso y a la explotación no la sigue. Todo eso se aprende de nuestros mayores. Ya estoy terminando, tranquilo. No sé ni cuánto llevo. Me cago en la leche. Pues eran 50 minutos, ya perdonaréis, que termino ya. Esta es la última o la penúltima. La he elegido la última porque casi somos la oveja negra de la sociedad, ¿no? Esta oveja se nos quedó, es una oveja Marta, que se dicen Martas a los que cuando nacen son completamente negras, no se les corta la cola,
porque dicen que no hay que tocarlas para ahuyentar las tormentas en los puertos de montaña, y curiosamente se vería diferente porque fue subir las ganaderías a puerto y se separó y se pegó en mi sola hasta que se volvió a juntar con el rebaño. Y esto la he elegido para la penúltima transparencia de PowerPoint de la presentación, y a volver a incidir en la formación. Ya no solo es que tengamos en la Comunidad Autónoma de Aragón o en España universidades o ciclos formativos, es que en nuestra comarca tenemos el INPE, el Instituto Perinato de Ecología, tenemos el IFA, el Instituto de Formación Agroambiental, que ha formado y tiene que seguir formando profesionales y científicos que se creen aquí y nos ayuden a conservar y a dar viabilidad a nuestro territorio. No es paradójico ni es sueño, ni es establecer soñadores futuros de que tenemos que aprovecharnos del agua, que otros están viviendo en sus pueblos con el agua del Pirineo, que no es ni malo ni bueno, pero mientras nosotros nos hemos dedicado a otras cosas, a invertir en otro tipo de infraestructuras, ellos han invertido en recursos hídricos y les ha salido bien la jugada, y a nosotros nos ha salido mal porque estamos manteniendo las explotaciones pero no estamos teniendo ese margen de mejora que tienen aguas abajo. Las comunicaciones y los productos de calidad que os he mostrado a última hora y he señalado para un mundo global, la acción colectiva, los jóvenes con nuestros mayores, y cerrar el ciclo. Y por último, como decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y el mundo está cambiando y nosotros nos tenemos que adaptar y cambiar porque este territorio vale la pena. Y el sector primario vale la pena y es un sector fundamental, estratégico y multifuncional para lo que es ya no solo la Jacetania del Alto Gállego, pero sino para lo que es la montaña en general. Así que muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Fran. Ha sido un excelente broche porque al final para cerrar los dos ciclos de los dos años. Y sobre todo nos ha llenado de esperanza ante el futuro. Normalmente solemos hacer al final de cada conferencia, solemos hacer el turno de ruegos y preguntas, pero nos hemos pasado la rodada. Entonces, a mí no me importa, Si alguien quiere una pregunta urgente y que sea muy importante, se la hacemos a Fran, pero es que también tenemos que entregar las instalaciones al consistorio. Y bueno, devolverlas. Entonces, y luego solamente pues deciros que ya nos ha dicho Paco que el mes que viene tendremos la presentación del libro, que ya os avisaremos con los que están de la asociación lo recibirán por conducto reglamentario, y los que no, pues a través de los medios de comunicación. Y también comentaros que esta semana que viene, que se nos olvidó Paco, esta semana que viene daré una conferencia yo en el casino de Jaca, bueno, el casino de la Unión Jaquesa, sobre cómo era Jaca en el año 1889, que es el año en que se puso en marcha la institución que celebran este año, celebran el 135 aniversario. Entonces es de entrada libre el jueves a las 6:30 de la tarde, y entonces os pondré unas diapositivas de cómo se vivía y lo que se hacía en Jaca en ese siglo, que pasaron cosas muy curiosas, ¿no? Entonces, nada, solamente deciros que ya para el siguiente ciclo pues ya estará abierto, ya Paco ya lo está medio preparando, ya está en marcha y ya él os contará todo. Venga, muchísimas gracias por asistir. Gracias.